Encantado que estén aquí con nosotros y precisamente en este lugar, en el centro de estudio e interpretación de la conquista, algo único en Canarias, algo por lo que hemos luchado en en este proyecto que hemos comenzado desde hace tres años. El proyecto turístico forma parte de ese paquete de, de, del proyecto turístico y la verdad que es una maravilla ver aquí cómo se transmite pues la historia de Canarias. La historia de, de la conquista de Canarias, desde hace más de 500 años, eh, sabemos que en el Barranco de Centejo ocurrió la última batalla eh, entre Guanches y Castellanos y aquí lo que se hace en estas tres casitas preciosas que están aquí es una, una interpretación eh, en cada una de ellas de lo que fue ese momento histórico para Tenerife, histórico para Canarias, histórico para España. Y que estaba en el olvido. Por lo tanto, eh, el gobierno de Canarias, eh, pues, eh, Miguel Clavijo concretamente, ha tenido a, a bien echarnos una mano, lo ha entendido perfectamente y nos ha apoyado para que este proyecto salga adelante también con, junto con el Cabildo. De ahí que tengamos tres salas, una eh, con un vídeo que refleja pues, todo el momento de la batalla y que mimetiza la zona del barranco, otra que es la central donde están todas las... Eh, armas y artilugios que se usaban en esa época y la tercera ya es eh, con gafas de, en tres dimensiones que de verdad que alucina enamora engancha y por eso queremos pues transmitir entre otras cosas no solamente que se conozca nuestra historia sino que también estamos eh, transmitiendo cultura porque la intención es que vengan por aquí pues muchos escolares que sea lugar de visita de los escolares de las personas mayores de los que vienen a canarias en busca de de, de ver cuál es su historia, que hay mucho, la historia de Centejo tiene mucho que decir en esto. Lo que queremos es ni más ni menos que contar la historia en su estado puro, nada más, es decir lo que ocurrió, ocurrió, ni más ni menos, y eso es lo que queremos. Y eso tenemos que saberlo, bueno o malo, para mmm, aprender de lo bueno y de lo malo, qué es lo que podemos seguir haciendo y qué es lo que no se debe hacer. Por lo tanto, yo creo que esto forma parte de, de nuestros antepasados y por lo estos son cosas que no se pueden tampoco ocultar ahí están ahí están a la vista y están contadas como digo en su estado puro por lo tanto si alguien tiene críticas pues bueno haya él con su historia yo sinceramente no voy a entrar en ese debate hombre pues sí la verdad que me encuentro pero sumamente satisfecho porque la verdad después de, de tantos problemas después de tanto tiempo incluido su retraso las críticas que ha hecho el PSOE desde el minuto cero de las aceras, de los anchos de vía, de la iluminación, de la jardinado, de los de todo, es decir, todo ha sido criticado desde el minuto cero. Eh, creo que ahora está a la vista que ha sido un error muy grande criticar una vía que no tenía seguridad, que las aceras no llegaban al instituto, que no llegaban al campo de fútbol. Y no solamente eso, ¿Y el sino tuyo que... que había y lo que estaba debajo, que estaba todo en, en malas condiciones, una obra ejecutada en muy malas condiciones. De hecho, eso se ajuntó con el muro del instituto que también se cayó y por eso la obra también pues se alargó en el tiempo. fueron dos obras diferentes, pero que el acceso estuvo cerrado por esos motivos. Y, pero hoy tenemos una entrada de primer nivel y además preciosa. y el que diga lo contrario, pues no estoy de acuerdo con él, porque a la vista está, yo creo que los victorieros y victorieras se sienten orgullosos hoy día de esa obra que ha costado un millón y pico de euros. Por supuesto que no, es, han surgido muchos problemas, se han hecho algunas modificaciones, como en toda obra que sobre la marcha tienes que hacer, no sabías lo que había bajo el terreno, se encontraron con, con diversos problemas y, y, claro, esto ha retrasado, hubo que hacer un modificado del proyecto y se ha ido en el tiempo. Pero bueno, lo importante es que la obra está terminada. Y hoy por hoy tenemos una entrada de primer nivel que además cumple con todos los requisitos legales, con accesibilidad, iluminación, eh, fibra óptica, eh, alcantarillado, en fin, con todo lo que tiene que tener una obra de primer nivel. La victoria en este momento la tiene y pienso que es de las mejores de la comarca. Por supuesto que sí, es otro de los grandes proyectos que me ilusionan muchísimo y que quiero ver terminado. La residencia de, de mayores 24 horas. Estaba proyectada para 50 camas. Nosotros hemos ido al doble, hemos ido a duplicar esa cantidad. Queremos hacerla para 100 camas, 24 horas y por lo tanto hay que hacer una ampliación importante. Ya se han hecho las dos primeras fases. Esto va hecho por fases funcionales, es decir, cada etapa, cada fase será se podrá ir poniendo en uso según se va terminando y en este momento ya se están invirtiendo en la primera fase casi 300.000 euros y en esta segunda 500.000. Por lo tanto, en torno a 800.000 euros que ya se están invirtiendo en esta obra hasta llegar a terminarla que está eh, calculada eh, con un presupuesto de 6 millones de euros y, por supuesto, respaldado económicamente. Estamos hablando de obras serias, de obras que tienen respaldo económico, de obras que no tiene ningún tipo de duda que se van a terminar y además va a estar combinado. Van a haber eh, zonas compatibles eh, con las personas con diversidad funcional que también están ahí en el centro de rehabilitación. Por lo tanto, una obra que a mí me ilusiona muchísimo y tengo mucho interés en verla terminada. Finalista quiere decir precisamente eso: que cada fase es, se puede utilizar. No hay que esperar a que esté el proyecto totalmente terminado, la obra totalmente culminada, porque será un poco a largo plazo. La fase. No sé exactamente porque se van desarrollando de acuerdo al presupuesto de cada año. Se calcula la inversión que puede haber en cada año, está el, pre, el proyecto eh, en, en su totalidad y luego se va haciendo por, por fa, se va faseando. Eso es cuestión de los técnicos y puede que sean cuatro o cinco posiblemente las fases en las que tenga que, que asumirse el, la totalidad de la obra. Por supuesto que sí. La verdad es que en esta época, en estos años pasados, que lo hemos pasado muy mal, ha sido mucho sufrimiento económico, el ayuntamiento tenía problemas económicos con los proveedores, hubo que hacer un plan de ajuste, eh, un millón y medio de euros, que hemos eh, terminado pues ese plan de ajuste en 31 de diciembre de 2018. Eh, el 2019 ya es un presupuesto un poco restrictivo, lo hemos bajado en un menos 8% en gasto y menos 6,5% en ingresos para hacer un presupuesto real y no ahogar al ayuntamiento, dado que ahora tenemos una buena salud económica, tenemos 4 millones y medio de euros en bancos para obras, 4 millones y medio para obras respaldadas económicamente que se pueden gastar, y 2 millones y medio de superávit de, de liquidez de liquidez en el ayuntamiento. Es decir, el ayuntamiento en este momento puedo decir a boca llena que está saneado y que el presupuesto 2019 cumple con todos los parámetros que tiene que cumplir. Que es, el que está ya aprobado. es el que está ya aprobado. Y por supuesto también con ese plan de ajuste que finalizaba en 31 de diciembre de 2018. Estos años pasados han sido eh, pues, de mucho sufrimiento y no hemos podido desarrollar las obras que queríamos pero hemos aprovechado el tiempo precisamente en desarrollar proyectos que ahora están respaldados económicamente y que van a dar un, un valor importante a la Victoria. Estos próximos cuatro años, la Victoria tiene su futuro asegurado con todas las obras que se van a hacer. Y podemos hablar, por ejemplo, de un centro sociocultural en el barrio de la Carretera Vieja de 800.000 euros que está próximo a empezar. Es decir, ya está el proyecto, está licitado y está próximo a empezar. Podemos hablar del de barrio de, la, de los arroyos, donde va a haber un bio saludable, un parque infantil y otras cosas que también están previstas con ensanches y demás. Es decir, esta, vamos a comprar en este lugar donde nos encontramos el, la, la plaza, el centro sociocultural y esa famosa guardería que en su época vendió el PSOE. Algo que nunca ha existido, y lo tengo que decir así a las claras: nunca ha existido una guardería en la Victoria, ni hay competencia, ni se ha tramitado nada con respecto a esa guardería desde el Ayuntamiento. Por lo tanto, esa planta que no era del Ayuntamiento, de mil y pico metros cuadrados, la vamos a comprar ahora. Ya está el dinero puesto en ese presupuesto: 450.000 euros para que ese edificio en su totalidad sea del Ayuntamiento y poder ahí, poder ahí meter una escuela infantil de cero a tres años. Posiblemente, posiblemente es nuestra intención hacerlo 24 horas como un centro de respiro y otras tantas cosas que podemos meter en esos mil metros cuadrados, todo en torno a, a este tipo de, de escuela infantil. Por lo tanto, también tengo que decir que de esa obra, de esa famosa obra, cuando gobernaba el PSOE y cuando era concejal de obras el candidato del Partido Socialista, don Juan Antonio, pues ahí al constructor de esa época se le pagó. 112.000 euros por encima de los ejecutados. Lo reclamamos judicialmente y ahora tienen que devolverlo. Esto la verdad que huele mal y lo tengo que decir así, porque pagar por encima de los certificados, pues no sé cómo se las arreglaron para hacerlo, pero no es normal dentro de una administración pública con dinero público hacer eso. Ahora el constructor tiene que devolverlo y, y nada más, hay una sentencia firme, pero que se sepa que eso ha sido así y si te digo pues hablamos de obras pues yo creo que la, la como te dije la victoria tiene el futuro asegurado con todo lo que está por venir ahora y quiero verlo quiero verlo y tengo mucha ilusión por hacerlo porque está ahora mismo licitado ya el asfaltado de toda la carretera general y el arreglo de todas las marquesinas de la guagua con seguridad para los peatones y demás las dos rotondas la que conecta la carretera general con la TF5 ...en torno a 300.000 euros... ...la de la Casa del Caminero... ...con carretera vieja... ...275.000 euros aproximadamente... ...pues eh, hay muchas cosas ahora mismo caminando... ...la remodelación de la Plaza Rodríguez Lara... ...y la Plaza del Pino en su totalidad... ...ya el proyecto se está desarrollando... ...han habido muchas reuniones... ...con los técnicos, con patrimonio... ...porque como sabes la iglesia es bien de interés cultural... ...y afecta a todo lo que tiene a su alrededor... ...y hay... ...está respaldado ese proyecto con más... ...de un millón y medio de euros... Para dejarla pues en debidas condiciones. Está muy mal, está afectada. Los locales están también afectados. Eh, hay muchas humedades. Y bueno, y queremos dejarla bien como es debido. La Plaza de la Resbala, hablando de barrio, pues se acaba también de impermeabilizar porque... por las chapuzas que hizo el PSOE en su época. No hay un centro sociocultural... que no se moje todo. Que no, que no tenga humedades por todos lados, que no tenga gotera. Y eso nos ha tocado hacerlo a nosotros. Por lo tanto. Eh, ...esa obra también está ya eh, terminada... ...y está quedando pues muy, muy, muy bonita... ...y lo, lo más importante de todo, que el local social... ...está totalmente eh, ya también acondicionado ¿no?... ...los baños, la sala, el techo, en fin... ...se ha hecho una obra importante también en la resbala... ...y en La Vera, que es el barrio también que me faltaba por nombrar... ...pues ahí también, en ese centro sociocultural... ...se han hecho mejoras, se ha... Eh, se ha comprado un mobiliario nuevo y se está también acondicionando porque tampoco, mm, ten, tuvimos otro problema con el tema de la electricidad, no, no tenía el proyecto in de ingeniero técnico para poderle poner la luz como corresponde a un centro sociocultural y tenemos que, eh, hemos tenido que hacerlo a estas alturas. Eso independientemente de, de todo el problema económico que hemos tenido, de estar pagando dos créditos de la época del PSOE, del que todavía debemos 600 y pico mil euros, dos créditos que se pidieron en las dos últimas legislaturas del PSOE, esas sí fueron para, para, para piche, así hablando mal y claro, ¿eh? y hoy todavía estamos pagando 600 mil euros. De esos 2.200.000 que pidió el PSOE en su época. Eso también lo hemos estado haciendo nosotros, y eso la gente, los victorieros, las victorieras tienen que saberlo. Que hemos sufrido mucho económicamente, pero que tengan por seguridad que el ayuntamiento está saneado, que hoy somos. Eh, un ayuntamiento eh, potente, que cumple con todos los parámetros y que podemos seguir luchando para que el pueblo crezca y dejarlo pues, en un primer nivel como, como se merece. Pues mira, cuando entramos a gobernar la verdad que era un verdadero desastre, eran, eh, eran pues, propuestas de sanción, sanidad, nos hacía propuestas de sanción, había cortes de suministro por la mala calidad del agua. Y tuvimos un grave problema cuando nada más entrar a gobernar también con el, con, el, con el agua. Los depósitos estaban sucios con una altura de más de un metro de lodo en el fondo del depósito, que hubo que empezar a limpiarlo. Lo, todo lo que es eh, los, la, lo, los conductos de entrada y salida del agua oxidados, hubo que reponerlos todos. Eh, bueno, en resumen, hacer un adesentamiento total. Y una eh, remodelación total de todos los depósitos uno por uno. Hoy por hoy, además de la mezcla de agua, que era malísima, no era apta para el consumo de menores ni para mayores, había muchas restricciones. Hoy, afortunadamente, hace años que no se habla de esto, porque sencillamente hemos logrado eh, hacer una mezcla del pozo que tiene eh, el ayuntamiento, más de un 50% de, la, de, de las acciones. Y además de una galería eh, también que hemos, hemos hecho, una combinación de la Galería La Bobadilla que tiene una buena calidad de agua y la mezcla es perfecta. Por lo tanto, hoy el 80% de la población de La Victoria está recibiendo agua de buena calidad. Hay un 20% que es potable, por supuesto, que se puede beber con toda la tranquilidad del mundo, pero que necesita mejorar un poco más. Y eso lo vamos a conseguir en breve porque también se ha hecho uh, un, una, un, un, una, un canal que, que eleva agua desde la Matanza a la Balsa y también a los, al depósito nuestro de Marrero. Con eso, conectando Marrero con las Lajas, ya tendríamos 100% de calidad de agua en todo el municipio. Por lo tanto, para resumir, 80% ya de máxima calidad, de muy buena calidad, 20% potable que se puede beber sin ningún tipo de perjuicio ni problema, pero que hay que mejorar un poquito más. Mira, vamos a ver, eh, tengo, por supuesto, muchas ganas y mucha ilusión por ver eh, culminados esos proyectos de los que te hablo, porque me ha costado muchísimo, son años de trabajo luchando por, para que esos proyectos ahora se puedan llevar a cabo. No ha sido fruto de la casualidad, no ha sido fruto de la casualidad. Ahora mismo, el dinero que se está invirtiendo en asfaltado de calle tampoco es por un tema electoral. Ese dinero, 250.000 euros de ese dinero, lo hemos conseguido de, de los daños por lluvias del año 2018. Presentamos nuestros proyectos y se nos aprobaron 250.000 euros que hemos rascado de, de, para asfaltar para las calles, más otros 250 que hemos puesto. Y mira, pues llegaron ahora, pues ahora lo hacemos. Las otras obras que te comento van con retraso. ¿Por qué? Sencillamente porque estuvimos ocho meses fuera del ayuntamiento, que fue el pacto PP-PSOE. Esos ocho meses nos lastraron, el ayuntamiento frenó en seco y no se hizo nada absolutamente. Todos los proyectos que ya venían caminando pues se frenaron, se pararon, hubo que retomarlo. Ocho meses más tarde los tuvimos que retomar y por eso ahora vamos con este retraso. Pero que sepan que eh, el, la Victoria tiene su futuro asegurado, como he dicho, con todos los proyectos estos de los que le he hablado, que no son eh, cantos al sol, que son proyectos que están respaldados económicamente. Y que va a haber un antes y un después del municipio de la Victoria y va a resurgir pues el turismo, el comercio, la educación. Por cierto, hablando de educación, tenemos también 500.000 euros, ya tenemos 500.000 euros para hacer una ampliación de la biblioteca y la remodelación de la Plaza Rodríguez Lara. Y cómo no, eh, de lo que tanto hablamos siempre todos los partidos políticos en época electoral ese cine, derribar ese cine y hacer ese auditorio. También se está redactando el proyecto y también será una realidad ese proyecto redactado ya antes de las próximas elecciones de mayo. Por lo tanto, eh, esto, como te digo, no es fruto de la casualidad, ha sido fruto de un trabajo mmm, serio responsable y tocando, por supuesto, en todas las puertas que ha habido que tocar para sacarlo adelante. Así que con muchas ganas, con mucha ilusión, para poder ver todo esto realizado en la próxima legislatura. Hombre, de mayo en las municipales, de momento no puedo pedir el voto, porque vamos a ver, me, eh, tardaría más en pedirlo que en denunciarme, pero les voy a decir que es importantísimo que el devenir de la victoria, que no se paralice, que está en nuestras manos. Eh, el futuro de, de la Victoria con todos esos proyectos de los que he hablado y que no volvamos a, a lo que ya ocurrió, a una parálisis total, a un frenazo en seco eh, y por supuesto y a subir los índices de paro, que nosotros hemos bajado. Recuerdo cuando entramos que había 2.000 parados en el municipio de la Victoria. Hoy, escasa, eh, hoy escasamente... No, bueno, no escasamente, no es la palabra más adecuada, porque hasta que quede un parado hay que seguir luchando, pero lo hemos bajado al 50%, hoy tenemos mil parados en la Victoria, cuando entramos había 2.000. mil, se ha hecho un trabajo importantísimo también, y esto es fruto de todas estas cosas. Si logramos llevar a cabo todas estas obras, seguro que también el paro va a bajar en la Victoria, seguro que va a circular el euro para la Victoria, va a mejorar el comercio, va a mejorar la imagen, va a mejorar... El turismo en la Victoria y todo esto, por supuesto, que genera cultura, economía y demás, como el lugar donde nos encontramos con este tipo de cosas que hablan de nuestra historia, de nuestra cultura. Muchísimas gracias, gracias por venir a la Victoria y por darnos esa oportunidad de mostrar la, los bienes, las riquezas. Nos faltó hablar de agricultura y muchas cosas en agricultura también. Lo dejaremos para otro día, pero ahí también estamos en ese empeño. La vereda del Pinito terminada también, las tierras de la iglesia. Eh, pues se terminó hace poco, se están asfaltando pistas que llegan hasta los viñedos, estamos haciendo muchas cosas también, no nos olvidamos de los agricultores. Muchas gracias, buen día.